De hecho, no voy ni a buscar pilón. Vamos a ver qué pasa con el boss. Os recuerdo que yo soy rango. O sea, llevo C, yo voy buscando el rango. Ya está. 119 en 8 minutos. Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas. Así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fun. Voy a enseñaros primero la versión de Tormento 16 de esta cosa. Y después os enseño la de Falla Superior. Me parece muy divertida la de Falla Superior. Por lo mismo que os he dicho antes, porque necesita manos. Vamos a proceder a montarlo. Vamos a ponerle el arma de las hidras. No, la Jingum. Le vamos a poner de guante unos Tasker Anteo. De brazal unos Nemesis. De amuleto un Pitusa. De cinturón el del oro. Y de segundo anillo, una avaricia. Gemas. Acaparador. Custodia. Y CI. Vamos para adentro. Habilidades. Vale, está puesta. Procedo a presentaros, sin Paragon, ¿vale? Procedo a presentaros el que yo considero el mejor set o el más divertido que tiene el mago ahora mismo. El mago acaba de ser muy refrescado. Creo que el mago se ha convertido en una cosa interesante de jugar. Y la mecánica de Hydra se ha vuelto, creo que, competente. No, 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 no te confundas. Birchan todo es mejor. Pero esta va muy bien. Y en el cubo. ¿Probarás a ese negro? No, hoy ya no voy a probar más nigromantes. Esto es lo que llevas en el cubo. Llevas dos hidras. Más daño a las hidras, más daño a las hidras. Y grandeza real. Velocidad de ataque para las hidras. El propio set. Supervivencia. Rango de recogida. Vamos a llevar 60% más de daño. Reducción de CDs. 80% de reducción de daño. Y mucho más daño si nadie me toca. Que ese no sé si lo voy a poder mantener en el tiempo. ¿Cómo haces para tener tantos huecos de alijo? 5 de base. El sexto me lo dieron. Por dinero del juego, 100.000 de oro. Los siguientes 5 los conseguí superando el nivel 8 del diario de temporada durante 5 temporadas diferentes. Y los otros 2 comprando al nigromante. Venga, vamos a probar. Os voy a enseñar cómo funciona este. Esto es para hacer fallas Tormento 16. Nos vamos a tirar la armadura mágica, la armadura de tormenta y el seguidor, el familiar. Nos vamos a poner autocasteo la deflagración. Lo único que yo tengo que hacer es moverme, plantar una hidra. Moverme, plantar una hidra. Fin, ya está. Eso es todo mi trabajo. Planto una hidra, me muevo. No tengo que hacer nada más. Es Tormento 16. Voy con el Paragon quitado. Daño actual 1.700.000. Yo me muevo, planto un par de hidras, me muevo, planto un par de hidras. ¿Llevo el daño de rayo? Sí. Planto un par de hidras. ¿Es mejor que Birchan todo? No. ¿Es competente? Sí. Los que queréis jugar esto esta temporada, yo creo que es competente. ¿Vale?
Ahora, vamos a fingir que en Tormento 18, en Tormento 16 queréis poneros, yo qué sé, con Paragon 800 o algo así. Paragon 800 tampoco es ninguna barbaridad. Vamos para abajo, tiene movilidad, está entretenida. Vale, Paragon 800. Espérate que me quieren matar. Y aquí un par. 2 millones de daño. Totalmente alcanzable. A esto sería el mago de Hidras en Tormento 16. Es muy móvil. Es muy eficaz. Es muy rápido. Solo tienes que plantar las hidras y moverte a coger el drop. Es lo más parecido a un Heralo Thunder o algo que se le parezca. Creo que es terriblemente sencillo de jugar. De hecho, estoy pensando una cosa que no sé si lo llevo bien. Creo que sí que lo llevo bien. ¿Llevo CI? Llevo CI. Tengo que buscar el rango de los enemigos. También podría poner una poderosa, pero bueno. ¿Entendéis? Yo no tengo que hacer nada más que caminar. Planto dos hidras y camino. ¿Es divertida? Hombre, pues sinceramente no es la cosa más emocionante del mundo. Me gustaba mucho más el nigromante. El nigromante multisot me parece mucho más divertido. Si hablamos de jajas, el nigromante multisot me parece más divertido. Ahora, si vosotros queréis jugar mago, este mago es competente. Estamos hablando de que el set nuevo, si os lo queréis equipar, mejorar, editar, es competente, es muy competente. Vamos a terminar la falla y os enseño cómo sería la versión de falla superior, que es el que yo considero el, en el ranking del RPP, la tercera mejor build. En cuanto a calidad de build, no en cuanto a daño ni nada de eso. En cuanto a calidad de build, la tercera mejor build yo creo que es esta, según mi criterio. Vamos a bajar las bolicas, que salga ya el boss. Ya no hay boss. Repito, Paragon 800 acabamos de probar. Ahora os voy a enseñar cómo sería la versión de falla superior. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es que deberían subir más el radio de recogida del, con el Paragon? Sí, como mínimo doblarlo. ¿Cómo haces para poner autocasteos y poder moverte? Si yo pongo autocasteos y me muevo, no salen. Porque yo no me muevo con el botón principal del ratón. Yo me muevo con la rueda del ratón. Mira todos los clics que yo hago. Búscalo en YouTube, exclamación, Nigro for fun, moverse, rueda ratón. Y te saldrá. Vamos a proceder a mostrar cómo sería la versión de falla superior. Vamos a ponernos un elementos de media de daño. Nos vamos a poner el brazal de Asgard. El cinturón tiene que ser una aura bruja de inteligencia. Como esta. Luego, la Jingum la cambiamos por este. Este de aquí lo vamos a cambiar también. Nos vamos a poner este otro. Gemas Zei. Esta. Y nos vamos a poner también apresados. En el cubo vamos a llevar el arma nueva, que cuando atacamos nos coge cargas y aumenta el daño a las hidras un 300%, más daño a las hidras y grandeza real. Esta sería la build. Habilidades. Vamos a tener que generar cargas para el arma nueva, así que daga espectral con daga protectora. Vamos a tener que tirar una hidra, que en este caso va a ser la de hielo. Vamos a generar una tormenta, que es la tormenta implacable, que va a hacer que los enemigos reciban más daño gracias a esto. Más cosas. Vamos a ponernos un agujero negro con caída térmica, que nos aumente el daño y que le meta CC a los enemigos.
Desvío. Retroalimentación lo vamos a cambiar por el poder de la tormenta. Pasivas. Turbina arcana. Resguardo galvánico. Supervivencia y más daño a rango. Ya la tenemos. Ya tenemos la build montada. Sin Caldesans. Sin nada especial. Vamos a ponerle. Para que veáis la mecánica, me voy a poner todo el paracón. Luego me lo quito y os enseño cómo sería su funcionamiento, su capacidad, su eficiencia. ¿Cómo pongo los autocasteos? Necro Forfano autocasteos en YouTube y tenéis un vídeo que te lo explica en 3 o 4 minutos. ¿Lo tienes también así en el POE? ¿El qué? Lo de moverse no se puede. En el POE lo que haces es que en el botón principal del ratón te pones solo movimiento. Venga, vamos a abrir una 105. Y os voy a enseñar lo que hace la build o cómo funciona la build. Es muy sencillo. Yo entro y lo primero que hago es activarme esto. A partir de aquí yo cuando golpee, si no golpeo nada, yo voy a acumular momentos de claridad. Cuando tenga 5, la siguiente hidra me los va a gastar, pero va a meter un 60% más de daño. Emite novas, etcétera. Entonces yo, si solo golpeo al aire, gano las cargas de momentos de claridad para poner las hidras. Pero si además golpeo a un enemigo, gano cargas adicionales de daño para la hidra, hasta un 300%. Con el agujero negro voy a meter control de masas para mover a los enemigos. Y si un enemigo está afectado por la tormenta, recibe un 150% más de daño. Como podéis ver, no es como el cruzado, que yo solo camino. Tengo que hacer cosas. Procedemos a probarlo. Pillamos 5 cargas de momento de claridad. Hidra. Lluvia. Mirad, ¿veis estas cargas? Esto es lo que hace que las hidras hagan más daño. Cuando yo golpeo a un enemigo, cojo esas cargas. Bien, vamos a proceder a pillar 5 cargas. Hidra. Y por supuesto, cuando entra frío, pues más todavía. 5 cargas, hidra. Los junto a todos delante de ella y les pongo la lluvia. No os lo estoy pudiendo enseñar porque los bichos no me duran lo suficiente. Hidra. Lluvia. Blizzard. 5 cargas, hidra. Esta es la idea, ¿vale? Vamos a abrir una falla mucho más alta porque ahora mismo no estoy pudiendo demostraros cómo funciona. Ya he probado hasta el cruzado, ya he probado todo. ¿Qué rol tiene el cruzado? En grupo ninguno, no cabe. En solitario, matar, sobrevivir. ¿Queréis que le echemos ahora, cuando termine de mostrar esta, le vamos a echar un vistazo al ranking, a ver cómo se ha movido el meta? A ver qué ha pasado con el meta. A lo mejor resulta que sí tiene un rol el cruzado y no lo he visto. Ahora lo probamos. Voy a mostraros una fallita con esto, una 112, 113, algo que me aguante un poco. Y probamos. Lo dicho, tiramos estos dos, cogemos las 5 cargas de la hidra y empieza la falla. Hidra. 5 cargas. Hidra. Soy un rango. Yo no tengo que... Tengo que intentar no ponerme cuerpo a cuerpo. Yo llevo 6. Tengo que hacer daño de rango. Hidra. Lluvia. Blizzard. 5 cargas. Hidra. 5 cargas. Hidra. Blizzard. ¿Entendéis? Yo tengo que estar haciendo cosas para que esto funcione. Y cuando yo consigo hacer esas cosas bien, los bichos no solo se mueren con relativa facilidad. La build no está rota, pero no va mal. De verdad que no va nada mal. Vamos a coger otras 5 cargas. Hidra. 5 cargas. Podemos spamear la hidra sin llevar las 5 cargas, pero es que aumenta tanto el daño llevándolas que vale la pena que lo intentemos. Me parece más divertido. Y no la considero rota, ¿eh? Creo que está bien. Vamos a pillar el poder. 1, 2, 3, 4 y 5. Próxima vez que me cruce con un élite le pienso enchufar una hidra en la cara. De hecho, ni siquiera necesito las dos hidras. Con una sola ya la parto. Recordad que vosotros tenéis reducción de daño por tener todas las cabezas de las hidras puestas en el mundo. Necesitáis que vuestras hidras estén vivas. Mira, ahí tenemos dos élites. Los juntamos y les ponemos la lluvia. Y les plantamos las hidras. En cuanto pueda, eso es, los junto. Ya han muerto. Dos no, había tres élites. Ya están todos muertos.
Es una 113. Y creo que está siendo bastante fácil. Entonces, creo que a nivel de números está bien, pero lo que llevo todo el día cuestionando no son los números. Lo he cuestionado en un par de las mecánicas, pero creo que lo que realmente hace que esta build o que esta temporada vaya a ser divertida es la mecánica. Y a nivel de mecánica me parece que esta es mucho más divertida que no la Legacy of Dreams, que es párate, canaliza y quédate quietecillo. Vale, aquí si yo me posiciono mal, lo pago con la vida. Pero como me posicione bien, las hidras los parten por la mitad. Y la supervivencia de la build no está mal en realidad. Eso era un élite y eso es otro. Y han muerto los dos y sigue siendo una 113. Este set estaba en el pozo, ¿qué ha cambiado? 300% de daño en un ítem y 150 en otro. Ya está, no tiene más. Acordaos de que es muy importante el orden. La hidra es lo primero, el blizzard no está para hacer daño. Está para afectar a los enemigos. Es muy importante el orden en el que tiréis las habilidades. Y cada muy poco tenéis que estar tirando una hidra. Venga, doble élite. Vamos a ver cómo se nos da. Triple élite. Lo juntamos y los bliceamos. Primer élite ya ha caído. Si encima nos conseguimos meter en un óculo, es que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Me quedan estos. Vamos a darles muerte. Matadme a este. Y matadme a ese. Listo. Tres élites muertos. Creo que va muy bien. El elementos te da igual. Me dices, no me gusta el elementos porque no sé gestionarlo bien. Has visto que en otros momentos te he dicho, acumulo y solo en la fase de veneno lo uso. Solo en la fase de... Con este no. Con este no he dicho tal cosa. Con este en ningún momento le hago caso al elementos. Porque como las hidras duran un huevo, lo que yo tengo que hacer es simplemente tener las hidras bien posicionadas y bien cargadas. Cuando entre frío ya se encargan ellas de que haga daño. En este, el elementos te bufa un huevo, pero no le haces ni puto caso. Tú no te esperas a castear la hidra cuando salga el elementos. No, no, no. La hidra está trabajando todo el rato. Simplemente cuando entra elementos, mete más. Por eso es tan bonito el hábil. ¿Vale? Uno y dos. Ya tengo las dos hidras bufadas. No debo estar cuerpo a cuerpo. Mi supervivencia no es tan bestia como para eso. Esa era mi pasiva. Y esa la suya. 6 minutos en una 113. ¿Qué son esas esferas que se dan a veces en el suelo? Cuando matas a un enemigo en una falla superior te da una esfera de avance. ¿Está interactiva tu mola? A lo mejor la juego. Me parece muy chulo. Creo que en T16 está me, pero en falla superior me parece muy divertida. ¿Cuándo empieza la nueva season? Ni idea. Así como es estas build, ¿cómo ves la party para 4 para fallas superiores ahora? ¿Cambia algo? No tengo ni idea, ahora lo veremos. ¿Probaste la build de espinas con el conjunto de armas de cruzado que bufaron? Sí, está rotísimo. ¿Se usa el caballo en T16? No, acá en punición va mucho mejor. Se puede usar, pero acá en punición va mucho mejor. Acá en Notval, el problema que tiene es que tiene muy poquito radio de acción. No te preocupes, Fénix. Yo te aprecio igualmente. Bueno, pues esto sería. Le podemos apretar un poco más para que veáis los límites de la supervivencia, pero estoy jugando con Pitusa en falla superior. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Vamos a probar. Voy a hacer un poquito más. Le acabo de meter Caldesans, ¿eh? Tiene que ver con Diablo. ¿Empollarás alguna vez alguna build de minions o ya las has hecho? ¿De minions? Muchas. De hecho, lo que más. ¿Podrías poner esa build de caballo de espinas después, porfa? Gonzalo, que ya la he probado. No tiene daño para matar. El problema que tiene es que no tiene área de acción. Le tienes que pisar a las cosas con el caballo y se hace muy pesado porque no les das. Tienes que empezar a dar vueltas con el caballo. No es divertida. Me voy a esperar unos días. Si JJ se anima, la probaré en hardcore. A ver, me la puedo montar un puto momento, pero te digo ya que la he probado y no funciona. ¿Cuáles son tus habilidades del mago? Ahí las tienes. El tema de las build de Minion, Lasmi, las he jugado creo que 3 ligas diferentes. Precisamente Minions y yo somos amigos. Venga, vamos a probar una 119. Después de esto ya comentamos el ranking y paramos por ahí. Vamos a proceder a poner por aquí cositas interesantes. Tenemos que pulear un poco también. Que esta era los Thunder, parece de broma. Mira, un protector precioso para mi body. Aprovechamos para venir un poco más adelante, agregar algo. Por aquí tenemos un élite, molaría un segundo élite. Baja bien, ¿eh? Os recuerdo que llevo 6. Faltaría por encontrar. El élite de antes no ha venido, ¿verdad? No ha venido. No vas a venir, compañero. Que te deja medio muerto y no vas a venir, ¿eh? Ni. O si ha venido y no me da cuenta. Ah, mira, se ha venido. Gracias por la sub. ¡Lasmi! Qué mejor es Lasmi. Precisamente, si preguntas por minions, todas las temporadas se juega minions. Primer élite muerto. Y el segundo, si se ha muerto, se ha tenido que morir por ahí atrás, pero no lo he visto. De hecho, sí, míralo, se ha muerto aquí. Va muy, pero que muy bien. Es una 119. Llevo, creo que 3 o 4 Caldesans. Y sobre todo me parece divertida. Tengo que moverme un poco, tengo que quitar un poco. Tengo que decir dónde y cuándo, cómo tiro el Blizzard. No es una build 100% pasiva. La otra versión de Hydras que hay con Legacy of Dreams es 100% AFK. Tú plantas las Hydras y si te da los números las matas y punto.
Yo no me he dejado por aquí un élite. Mira que sí. O las esferas de un élite, no sé. Voy a dar una vuelta, tengo tiempo de sobra. Yo creo que me voy a dejar un élite sin terminar de matar por aquí. ¿Me habrá seguido y no me habría dado cuenta? Ni idea. Vamos a buscar. ¡Usted! Uno muerto. La segunda también se va a morir ya mismo. 119. Tenemos que buscar un poquito de rango, tenemos que quitear un pelín. Los óculos también nos ayudan, pero hay que llevar cuidado con cuando te metes en un óculo, cuando no. No me puedo quedar en cualquier sitio, en cualquier momento y lugar. Tengo que intentar montar las bolas encima de las hidras. O sea, de mis manos depende que la falla me vaya realmente cómoda o no. Y eso es algo que, por ejemplo, cruzado, no. O no en los niveles que yo estoy probando hasta ahora. Supongo que niveles más altos al final sí dependerá de tus manos, pero... Este, lo malo que tiene, o una de las cosas que tiene, es que realmente yo voy con el arma protectora con desvío. Si no me paro de vez en cuando a autoatacar, me como un mojonazo. Que ahí sí que necesito de vez en cuando tratar de coger cargas de autoataque. Pero la encuentro muy sólida, muy sólida. Muy divertida, mecánica de... Es lo que os digo, no he podido jugar hidras hasta ahora porque lo único que había era la mierda de hidra con el ataque de tipo cono que no hacía nada. Era súper aburrida. Era súper tanque. Metías la hidra a pegar y ya está. Y te quedabas ahí AFK canalizando mientras la hidra de fuego lo mataba todo. Esta por lo menos te pide un poco de interacción, tienes que tirar Blizzard, el agujero negro. Te pide manos. Tampoco muchas, pero te pide manos. Solo dos. Bien usadas, a ser posible. No sé si estáis de acuerdo con mi ranking, con lo que he dicho de que creo que el más fuerte ahora mismo es el cruzado, el más divertido y original creo que es el nigromante, y este yo le haría un top 3, me gusta mucho como está. No lo considero tan potente como los otros, en números el cruzado es que es un dios, y en números el nigromante, o en originalidad, en mecánica y demás, me gusta mucho como está, pero creo que este el top 3 se lo lleva, y el 4 seguramente sería del ser orbe de frío. Patiga pack de 6 meses. ¡Uy, Dios mío! Muchas gracias. Tanto de los minions como de la que estás jugando ahora, me gustan bastante su mecánica, me parece chula. Pues la liga pasada jugué con golems de piedra, que son minions. La anterior a esa jugué la build de Lyric, que eran zombies. Antes de eso estuve jugando con totems. Esta build la mejor de mago, hay mejores. En números hay mejores. Del serie orbe de frío. Pero a mí me parece más divertida. Me parece que ahora mismo es la que más... La que más se ajusta. Si yo tuviera que gastar 50 horas con un mago, me gustaría gastarlas con este. Y diréis, bueno, no sé, fallará un poco contra el boss o algo. Ahora lo veremos. De hecho, no voy ni a buscar pilón. Vamos a ver qué pasa con el boss. Os recuerdo que yo soy rango. O sea, llevo C, yo voy buscando el rango. Ya está.
119 en 8 minutos. A ver, sí que es cierto que ahora mismo por encima de esta tienes a Del Serio Orbe de Frío con 9000 y pico de Paragon. Me parece potente, me parece divertida, pero el tío lleva 12 putos primigenios. No sé si eso es viable. Estamos hablando de que tiene Kaldesan 150, Kaldesan 150, Kaldesan 150, Kaldesan 150. O sea, es una build perfecta, sin ni un puto fallo. No puedo competir contra esto. El segundo, estamos hablando de un tío que ha usado la versión Legacy of Dreams, que es, te planto dos hidras gigantes de fuego y dejo que lo maten todo. Y el tercero lleva esta. Me parece que esta es muy divertida. Hay dos versiones. Está la versión de yo te canalizo, o sea, te pongo la hidra de hielo y me quedo quieto canalizando, porque mientras canalizo suelto torbellinos y esos torbellinos juntan. A mí personalmente no me gusta el control de masas del torbellino, me parece una mierda. Entonces, en su lugar, opto por esta otra, que está en una 125, que es con 5000 y pico, muy parecida a la que yo llevo, solo que yo le he cambiado el brazal. Directamente he renunciado al torbellino, porque no me gustan los números que tiene el torbellino, creo que está muy mal, y le he puesto el agujero térmico. Y los números los acabáis de ver, una 119 en 8 minutos. 3000 de Paragon. A mí esta me parece muy buena. ¿Cuál es la build que más te ha gustado hasta ahora? Nigromante me ha encantado. Sinceramente, Nigromante me ha encantado. Igual me quedo conforme con este pequeño intento por darle vida a algunas build que estaban muy bajo. Ojalá sea así con otras que requieren cambio de mecánicas para que funcione. Mirad. Vamos a volver a abrir el parche. Voy a raguear un poco más, que sabéis que me gusta mucho.